esta hermosa música nos trae la palabra de Nora Lafont, que se ha convertido en la segunda mujer en cantar a dúo con el querido Carlos Gardel, porque la primera fue Rosita Quiroga, la única que cantó a dúo con Gardel. Ahora vos, que te escuchábamos recién cantar. Bueno, a mí me gusta cantar. Sí, y Gardel te tienta. No solo me tienta. Yo soy famosa cuando voy a las reuniones de la Biblioteca Café, porque cantás todo. Me canto todo porque... Y te sabés todas las letras. Me sé todas las letras, en italiano, en francés, en todo, porque yo sé y me gusta, y entonces me sé todo. Vas a tener que cantar un día. Hay una vocación ahí en marcha. Una cantante escondida. Sí, no. Bueno, les cuento que el domingo pasado, como les había anunciado, yo fui a ver Vestido de Mujer, la versión teatral de Vestido de Mujer, estos hermosos libros que ha escrito sobre distintas mujeres del mundo mi querido Francisco Pesqueira. Y realmente lo que hizo Emiliano Samar con respecto a esto es de una belleza increíble, realmente una belleza realmente conmovedora. Les cuento, el elenco está integrado por Ana Padilla, Claudia Pisanú, Gabriela Villalonga, Guadalupe Danielo, Jazmín Ríos, Paula Basalo y Yamila Ulanowski. Es una manifestación, no es un elenco. No, pero además esto se hace en la cúpula en la parte de la cúpula del Teatro 25 de Mayo. Ah, mira qué Teatro lindo. 25 de Mayo. Clásico teatro de Urquiza. Que además fue un teatro que se recuperó gracias a la acción de los vecinos. Sí, porque estaba destruido. Estaba destruido y no lo querían abrir. Bueno, fue una gran pelea con la... Gogo ya Figueroa trabajó mucho en bueno, eso. Bueno, yo también. Sí. Bueno, lo cierto, porque era el teatro donde hacíamos los finales de año de mi escuela, ¿viste? Entonces, sí. La escuela 15, el consejo escolar 15, ¿viste? Gogo hacía el espectáculo de tangos que hacía él, tangos con historia, en el Café Unión, ahí, famoso café de la zona de Villa Urquiza. Exactamente, bueno, pero era realmente fue un espectáculo hermoso, que aplaudimos muchísimo porque todo fue de un talento. Esas mujeres que se deslizaban vestidas de negro con algún que otro detalle rojo sobre el escenario. Hermoso. Fue hermoso, hermoso, lo súper recomiendo. Va los domingos a las 5 de la tarde, buena hora para domingo. Y creo que... Y conocerán un lugar histórico, además. Y sí, además. Bueno, lo cierto es que... tuve esa enorme satisfacción de poder estar ahí en este lugar que me trae tantos recuerdos, pues, por todo lo que ya les conté. Extraño el Teatro Fénix, Cine Teatro Fénix, que está lapidado, le pusieron ladrillo y el teatro está encerrado adentro, que era donde se hacía la temporada de verano del San Martín, en el Fénix. Exactamente, en el Fénix se hacía la temporada de Flores. San Martín. Pero bueno, son cosas que lamentablemente están pasando y que la destrucción de la cultura. No hay reacción. Bueno, el jueves, finalmente volví a ir al Centro Cultural, fui en este caso al Centro Cultural de la Cooperación, donde ellos mismos hicieron otra parte del espectáculo. Ah, mira. Que resultó tan precioso, porque hay un momento en que una de las actrices canta el Ave María, que es de una emoción, porque cuentan como por ejemplo Francisco Pesqueira, que en este caso lo protagoniza, cuenta cómo él tuvo educación religiosa y cómo rezaba. Bueno, todas esas cosas están en el espectáculo creo que va a tener dos o tres jueves en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, el viernes estuve en la presentación
de el que ya había sido presentado en la Feria del Libro, pero yo no había podido ir, y fui a la presentación en la parte que está sobre las eras de la Biblioteca Nacional, de el manuscrito Bonaparte de Luis Brustein. Luis Brustein, que ustedes saben, es uno de los grandes periodistas que trabajó, y su madre precisamente era Laura Bonaparte. Bueno, ahí se contaron muchas cosas. Por ejemplo, Luis contó que tenía un tatarabuelo que era periodista, y que por eso entonces él parece que decidió en algún momento de la pandemia ponerse a escribir. Un gran periodista, Luis. Sí, es un maravilloso periodista, y además un gran compañero de viaje. Yo con Luis fui la primera vez que fui a Rusia. Ah, mira. Porque era un momento que los rusos querían que demostrar, que dice, siempre se muestra Rusia en invierno, y queremos que se vea Rusia en el verano. Entonces uno de estos productores, que siempre los hay, nos convocó a un montón de periodistas para ir a Rusia. Y así fuimos, y fui con Luis. Yo tengo fotos de Luis en la Plaza Roja, en todos lados, y lo quiero mucho. Hemos seguido siendo amigos a lo largo de los años, y además en Leningrado, en ese momento era todavía Leningrado, vimos Las Noches Blancas, que es una experiencia... ¡Qué hermoso! No, uno parece que camina en medio de la luna. Esa es la sensación que uno tiene en Las Noches Blancas. Yo tengo un libro escrito por Boho que se llama Le debo a Rusia $2,500, porque se llevó los rollos de que había firmado sin pagar los impuestos. Pero además en el libro está la foto de él solo en medio de la Plaza Roja, y dice, yo en la Plaza Roja rodeado por mis admiradores. Bueno, lo cierto es que el libro es muy interesante. Luis explicó un montón de cosas, de por qué se decidió escribirlo, por qué encontró esas historias de su abuelo, su tatarabuelo, su bisabuelo, porque tienen todo que ver los con ancestros. Los ancestros. Además estaba un chico, una parte, que además explicó con mucha gracia un montón de cosas. Estaba Vicky Montenegro y estaba Tati Almeida acompañándolo. Ah, mira. O sea que fueron todos, realmente fue un momento muy agradable, y como dijo Luis, acá hay varios compañeros de otros tiempos. Era como en familia. Era como en familia, porque los otros tiempos obviamente se referían a otros tiempos. Sí, donde más felices. Donde todos participábamos de alguna organización. Sí. La verdad que fue muy lindo. Yo me encontré con algunos amigos que hacía muchísimo tiempo que no veía. Estaba Zanini también. O sea, fue realmente... ¿Qué cumpleaños hoy? Hoy cumpleaños, le deseamos feliz cumpleaños en el arranque. Mira vos, mira. Mandale tu voz, feliz cumpleaños. Sí, por favor. Feliz cumpleaños, querido amigo. Así que fue realmente un momento muy, muy interesante. Y a la noche yo me fui al CAF, porque ahí cantaban Prat, y en el CAF, que el CAF queda a la vuelta de mi casa. Sí, queda cerquita. Y el chico Gabriel, el que cantó... Gabriel Torres, que cantó Resistiremos. En nuestra fiesta. Bueno, lo pasé bárbaro, porque son maravillosos. Además tienen tienen todo lo que participó del show, incluso del de Ariel, el chico... Gabriel, y además tuvieron algunos invitados especiales, pero fue una noche hermosísima, con un talento que tienen para usar los instrumentos. Ariel Prat tiene una armónica, usan en el espectáculo, precioso. Y una calidez que tienen los dos, que son fantásticos. Los dos son maravillosos. Yo después me fui hasta el camarín a saludarlos y abrazarme, porque la verdad que fue una noche espectacular. Bueno, grandes luchadores, dos grandes creadores. Dos grandes luchadores y dos grandes creadores, porque yo he compartido. Cuando yo hacía un programa a la noche en Radio del Plata, Ariel venía después, ¿viste? Entonces ahí nos charlábamos muchas veces. Bueno. Tiene mucho éxito en España. Sí. Ariel es hincha de River, pero también de Excursionistas, ¿eh?
Pero además era uno de los cebollitas que jugaba con Maradona en Argentina. Ah, mira vos, qué lindo, qué lindas historias, qué lindas historias todo. Bueno, y toda buena gente. Toda buena gente. Bueno, y ayer, ayer sábado, sí, se presentaba en el CCK a las 4 de la tarde la película sobre Ariel Assange. Que la presentaba Clara Isasmendi. Y al término de la película, que es tremenda, 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 porque, bueno, yo me reconozco una militante por la libertad de Daniela, de Gabriela Sanz, porque siempre lo he militado esto y lo he peleado. Lo han ensuciado y lo han encerrado. Bueno, no, lo que han hecho con él, porque lo están matando y bueno. Pero la alianza de los dos imperios está impidiendo que todo el mundo libre piense y lo trate de resolver. Bueno, y al término, como correspondía, hubo una charla con Eugenio Zaffaroni. Ah, mira. Y la verdad que escucharlo a Zaffaroni, se ha convertido ahora en un hombre importante del Papa Francisco. Pero primero que se ha convertido en un hombre importante del Papa Francisco, pero además, ¿por qué lo eligió el Papa Francisco? Bueno, porque por el talento y la humanidad que tiene. Y la trayectoria en la justicia. ¿Pero qué te parece? Bueno, lo cierto es que dio una charla tan maravillosa. En algunos momentos decía, yo no puedo creer lo que nos inoculaban en la Facultad de Derecho. Porque realmente... Lavado de cerebro. Era una especie de... Yo pienso todo lo que nos dijeron. Y a veces, no sé, si es que yo esta realidad no la puedo aceptar o que tengo el cerebro colonizado. Bueno, yo nunca me voy a olvidar que la vez anterior, ¿se acuerdan cuando yo comenté que había estado en la presentación del libro de él sobre la lucha en España para conseguir la lucha desde la Argentina en España para conseguir que se terminara el silencio? Él había dicho esa vez, y lo recuerdo también, y ayer se lo recordé, esto no empezó ahora, empezó en 1492. Porque la destrucción de nuestros pueblos, la destrucción de todo, empezó en 1492, ¿viste? Esto es innegable. Sablo, los jesuitas, todos los demás arrasaron con todo. Vinieron a hacer desastre. Arrasaron con todo. Yo creo que fue una charla fenomenal, como siempre las que hace Eugenio Zaffaroni, porque le pone tanta humanidad a lo que dice, tanta verdad. Dice, ahora todo el mundo se maneja, nadie lee más. Todo no. El mundo se maneja por la computación. Por la computadora, por el teléfono, por las redes. Mirá vos, yo que ando con un librazo en el tren leyendo de parado. Claro. Todo el viaje. Pero uno lee de parado. Además es un excelente disertante. Yo hoy publiqué el decálogo de los derechos de la ancianidad en Facebook. Pero lo saqué de un libraco que me dejó mi abuelo, que es de 1951, con todos pedazos de los discursos de Perón. Pero cierto. Todos los planes quinquenales, todo lo escrito por Perón, y ahí está todo. Está es fantástico, todo. Mirá, lo tengo ahí como si fuera la Biblia. Yo les recomiendo, más allá de nuestro propio programa, que todos los sábados a las 9 de la mañana en Radio Nacional está Causa Pendiente, que maneja Claudio Leveroni y Gustavo Campana, y después se le suma Juan Alonso. Pero te digo que lo que cuentan de Perón ahí... Qué lindo, es, Juan y Gustavo, dos tipazos. Y lo nombraste Alonso, me hiciste acordar que hoy es el aniversario de la muerte del gremialista, de Alonso. Ah, mira vos. El asesinato. El asesinato, no la muerte. Bueno, el asesinato. Bueno, lo cierto es que todo esto funcionó, fue muy hermoso el concierto y demás. Y bueno, y finalmente, ayer,
ayer a la noche, después de esto, de todo esto, bueno, me volví a mi casa y después fui a la Biblioteca Café, porque Edith Margulis hace un especial que se llama En clave de Almodóvar, donde recorre toda la filmografía de Almodóvar y donde se cantan todas las canciones de Almodóvar. Tiene un, lo voy a buscar ahora para poderles contar, pues tiene un guitarrista flamenco que ustedes no saben lo que es, y cómo canta, y cómo dice, y cómo... Ay, no, es... ¿No será hijo de Paco de Lucía, de casualidad? No. Te digo que es todo, fue una semana no, además muy todo lo de Almodóvar es fantástico. Desde su primera película, que conmovió a todo el mundo con un Antonio Banderas que inicia sus primeras armas en el cine. Sí, lo primero que hizo. Estoy buscando para darles exactamente los títulos. Ahora, como hemos perdido los argentinos ese placer por ver todo ese cine, que ya no nos los dejan ver más porque los yanquis nos han copado el mercado. No. Y eran todas películas de todas estas películas de Quinta, que además son todas iguales, porque sí, son todas de los mismos superhéroes. Y son tomadas todas de los cómics, ya no tienen argumentistas. Bueno, sí, mira, y porque están en huelga. Pero además se le murieron los grandes escritores, porque Hemingway escribió películas que protagonizó Humphrey Bogart. Pero escúchame, y además, ¿por quién doblan las campanas? Una de las películas más maravillosas que hemos visto. Bueno, les cuento, estaba, además de Edith, está Crisel D'Angelo, Santiago Ortega, este es el magnífico cantador que se canta todo, y Simón Martins en el piano y en el violín. Wow. O sea que te digo que fue una función, fue para corolario del día, porque me parece que es muy saludable que uno termine un día festejándolo. Yo pude festejar que había estado con Zaffaroni, que había estado con compañeros, que había estado por una causa justa, como es la de Juliana Sánchez. Y lo cerré con buena música, que vale la pena, sobre todo de gente que es compañera, además. Y que te alegre el alma. Y que me alegre el alma, porque siempre los compañeros nos alegramos mutuamente. Uh-huh. Así es, somos una comunidad. Te recorriste todo, ¿cómo hiciste? ¿De dónde sacaste las horas? Y además hago radio dos veces por semana, y voy a la radio, ¿viste? Y bueno, pero es una cuestión de querer. Sí. Es una cuestión de querer. Es lo que te mantiene joven. Sí, supongo que sí. Yo igual tengo 84 años, que lo trato de llevar lo mejor para mí. Escúchame, no lo digas, porque nadie se lo va a dar. Pero es así, es la realidad. Pero bueno, yo agradezco realmente que poder estar viva y poder participar de todas estas cosas que hacen que uno siga siendo un militante. Y que sirva de ejemplo para los jóvenes que tienen que aprender, que tienen que leer, estudiar, culturizarse y dejarse de pavadas. Exactamente. Bueno, yo tengo una nieta que cría a su hijo sin pantallas. Me parece es un milagro, No sabes lo inteligente y brillante que es, precisamente por eso, porque no tiene la contaminación de la pantalla. Las pantallas no sirven para la imaginación. La imaginación depende de los libros, depende de lo que uno lee, depende de ese mundo que se arma. No le digas a Diego que yo a mi nieta le daba mayor, Shakespeare a la nieta. A mi menor. Nieta mayor la envicié con los libros, a los dos varones que la siguen. Bueno, no hay caso, lo único que les interesa es el deporte y la joda. Yo tengo la suerte de que mis dos nietos han leído todo, han sido criados por su madre, que es mi hija, que es licenciada en letras y que los ha adoctrinado lo suficiente como para que entendieran que la lectura era... Yo a mi nieta la llevaba los fines de semana a recorrer la librería de viejo de la calle Corriente. Y un día, comprando donde estaba el viejo cine Libertador, había una librería. Sí. Y
agarró dos libros y dice, miró y me dice, abuelo, la semana que viene me compras otro, miro así, tres libros por 100 pesos. Le digo, llévatelo ahora. Agarró el tercer libro, yo no sabía lo que había comprado. Y el vendedor, cuando se los pone en la bolsita y me cobra, me dice, lo que lee esta nena que tenía 9 años. Y le digo, ¿qué compraste, Agustina? Había comprado La Odisea, toda la historia de Roma y el tercero, el retrato de Dorian Gray. Bien, bien, bravo, bravo. Disfrutamos este espacio de Nora Lafón, la dama del espectáculo. La compañera Nora Lafón. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.